Hola, soy Ivaneums90 y sean bienvenidos a Pokémon Amarillo. Vamos a continuar con nuestra aventura. Y bueno, antes de continuar, de empezar este capítulo, he curado a mis Pokémon y he ido por los objetos que me dejé en el edificio este de Pueblo Lavanda. Los objetos que me faltaron, que no me cabían en la mochila, y he ido por ellos. Y bueno, el otro capítulo lo finalizamos de hecho allá adentro. Y bueno, ya estamos aquí ya para continuar nuestra aventura. Nomás me salí del edificio y ya está, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar nuestra aventura por la siguiente ruta, que no recuerdo qué ruta es y no me dice, así que lo siento muchísimo. Aquí en esta ruta hay algo importante que hacer, ¿no? Tenemos que evitar a uno de los entrenadores, porque es uno de los entrenadores que vamos a ocupar para hacer el glitch de Mew, del Pokémon legendario. Así que yo les avisaré cuál es el entrenador que tenemos que evitar pelear con él, porque más adelante lo vamos a ocupar, ¿ok? Bueno, voy a revisar a mi equipo Pokémon, que no lo he revisado. Aquí tengo primero a Smashtru. Voy a poner a Draco. Está muy bajo de nivel, creo que necesita entrenamiento. Voy a poner a Sparky al primer lugar porque también necesita entrenamiento. Él tiene que ser el líder, vamos, es el líder de mi equipo Pokémon y es uno de los que tiene el nivel más bajo, así que eso creo que no puede ser. Vamos a batallar, venga. ¿Qué Pokémon es mono, redondo y blando? Redondo, blando, yo creo que me va a sacar la mierda de Jigglypuff, a ese Pokémon lo odio. Ah, Clefairy también es la misma mierda, ¿verdad? Pero bueno, Impactrueno, venga. Y lo voy a pasar rápido porque estas batallas sinceramente no importan. Venga, muy bien. Otro Clefairy de mierda. Por favor, que no me use canto, si no me voy a enojar mucho. Doble bofetón, venga. Impactrueno, venga. Mierda. Muy bien, ganamos. Sparky al nivel 25, lo cual está muy bien. ¡Alto! No seas tan malo con mis Clefairy. Es que yo los odio, en serio. Es un Pokémon horrible. Venga, vamos a seguir. Soy un jugador errante. Vale, vamos a ver qué nos tienes preparado. Un Growlithe. Impactrueno, venga. Impactrueno. Mierda, me lo ha debilitado. Joder. No voy a sacar a ese Millín, eso está más que claro. Dinosauria, venga. Doble patada. Venga, doble patada, muy bien. Bullpix, no voy a cambiar. Doble patada. Muy bien, perfecto. Y lo vencimos. Perdí el gran premio. El dinero, yo creo que supongo, ¿verdad? Voy a ir a curar a Pikachu porque quiero que participe mucho en este capítulo. Ya sé que es un lío estar regresándose aquí al centro Pokémon, pero lo voy a pasar rapidito. No nos tardamos ni un minutito en hacer esto, así que venga, ya lo curamos y ya está. Porque quiero que participe y está muy bajo de nivel, hay que aceptarlo. Y creo que es bueno que suba de nivel. Vamos a pelear con este. Necesitas una buena estrategia. Vale. Grimer, también este Pokémon no me gusta para nada. No me gusta ninguno, de hecho. No es cierto. Mook, su evolución, wow. Impactrueno. Mook, de hecho sí me gusta. No sé por qué Grimer no tanto. Mierda, me lo envenenó. Lo voy a cambiar porque mierda. Sabía que se iba a pasar. Dinosauria, venga. Placaje. Venga. Ya no voy a volver a curar a Pikachu, ya lo siento. Grimer. No quería jugar. No quería cambiar, perdón. Placaje. Arañazo, venga. Ya quita más. Muy bien, lo vencimos. No es lógico. Vamos a ver a nuestro equipo, a ver quién pongo en primer lugar. Es que todos necesitan entrenamiento y como que me rehúso a entrenarlos. En fin, vamos a continuar. Voy a pasar por esta ramita. Cierto, tengo que usar corte fuera de así pues.
Venga, corte. Vamos a ver qué hay por aquí, si hay algo interesante. Si no, pues ya me salgo y ya está. No hay ningún objeto, no hay nada interesante. Y como para atrapar Pokémon, creo que ya tenemos a nuestro equipo formado con los tres iniciales, a Volantino y. Los tres iniciales no, porque Squirtle no lo utilizamos, es cierto. Venga, pues como estamos ya. Pokémon Dinosauria. No sé qué hacer. Volantino, venga. Tú vas a participar. Vale. Me gusta el colegio y los Pokémon. Es la primera persona que conozco que dice que le gusta el colegio. Ataque rápido. Tornado. Ahorita. Vale. Quería hacerle tornado y le estoy haciendo jodidos ataques de arena. ¿En serio, Iván? En fin. Ahorita que me he fijado, mis Pokémon no tienen tan buenos ataques, ¿eh? Ataque ala. Ah, bueno, ya no está tan mal. Justo cuando digo que no tiene un buen ataque, ya el juego como que lee mi mente, ¿no? Venga, sí. Vamos a olvidar. Creo. Ataque rápido. Creo que es muy útil. Tornado. No sé. No sé cuál quita más. Ataque arena también nos puede servir muchísimo. Remolino. Remolino no tanto, ¿verdad? ¿O sí? Le voy a quitar remolino, ya me voy a arriesgar. Muy bien, y aprendimos ataque ala. Perfecto. Y vencimos a Super Necio. Me quedaré con el colegio. Venga, vamos a batallar con los demás. Me gustan los Nidoran y por eso los colecciono. Vale. Nidoran, Volantino. Ataque ala, vamos a estrenarlo, ¿por qué no? Muy bien, perfecto. Nidorina. Ataque ala. Ataque ala. Venga, muy bien. Ataque ala, perfecto. ¿Pero por qué? Porque eres débil, muchacha. Mew es mono. Ya no leí lo demás. En fin. Ataque ala, venga. Oh, muy bien, le quita bastante. Ataque ala, creo que es buen ataque. Muy bien, Mew, otro Mew. Creo que el último es un Persian. No estoy muy seguro. Probablemente. O no sé. Mew, no. Son puros Mew. ¿Cuál es su animal preferido en la vida real, no? En Pokémon. Porque yo amo a los gatos. Los amo, en serio. Se me hacen el animal más bonito de todo. No sé por qué. ¿A ustedes cuál es el animal que más les gusta? A mí los gatos. Y yo creo que en un futuro el gato va a ser como la mascota de mi canal. No estoy muy seguro. Vamos a continuar. No leí lo demás, lo siento. Uy, esta tiene muchos Pokémon. Ataque ala, venga. Perfecto. Rattata, muy bien. Ataque ala. Muy bien. Perfecto. Nidoran, venga. Ataque ala. Ataque ala. Perfecto. Miau. Ataque ala. Muy bien. Nivel 32. Uf, 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 uf. Creo que el Pokémon más poderoso de mi equipo es Volantino, ¿eh? Creo que sí. Me cago en la mierda, me lo va a matar. Perfecto, yo lo maté. Vencimos a Chica. Mira lo que has hecho. Perfecto, muy bien. Voy a cambiar de Pokémon porque no quiero que Volantino muera. Voy a poner a Smash True, yo creo, al primer lugar. No pongo a Semillín porque en esta ruta creo que los entrenadores tienen más Pokémon tipo volador y tipo veneno. Así que por eso no lo pongo porque Semillín es débil a esos dos tipos. Así que venga, voy a ver si hay aquí algo. No, no hay nada. En fin, voy a continuar. Y bueno, aquí está el entrenador que debemos que evitar luchar, vamos. Es este anciano. Por nada en el mundo tenemos que retarlo. Déjeme ver si estoy seguro de que es ese anciano, porque lo tengo aquí apuntado. Déjeme a ver. Vale, ese es entrenador el que no debemos que pelear porque lo vamos a utilizar para el glitch de Mew en el futuro. Este es uno de los
vamos, de las cosas que necesitamos para poder hacerlo. Así que lo vamos a evitar y yo lo voy a evitar por si acaso, ¿verdad? Por aquí no hay nada, supongo. Voy a volver a ver por aquí, no hay nada. Porque yo soy muy inseguro, necesito estar 100% verificado, ¿no? Que no hay nada. Vamos a ir por aquí. Bueno, este entrenador sí lo podemos retar, así que venga. Paiso es bueno en Pokémon, pero ¿qué tal en química? Voltorb, vale, Smash True, Mordisco, venga. Perfecto, muy bien, Smash True está OP, aunque no sepa ningún ataque de agua. Pero bueno, está OP. Mordisco, Voltorb, vale, Mordisco otra vez, venga. Nivel 31, muy bien. Magnemite, no quiero cambiar. Mordisco, venga, perfecto. Super necio eliminado. Ah, fusión nuclear. Venga, pues ya hemos acabado con esta pequeña ruta. O no sé si está pequeña, la verdad. El centro comercial de Azulona tiene muchas cosas. Vale. Esta es la vía subterránea. Ah, por cierto, se me olvidó que decirles que por aquí no podemos pasar. Está bloqueado como el de la ruta 5, si no recuerdo. Estoy de guardia, wow, qué sed tengo. Espera, la ruta está cerrada, no podemos pasar, así que ya lo siento, no podemos hasta en el futuro, pues. Y tenemos que cruzar por la vía subterránea, que es esta, así que vamos a cruzar. Y aquí hay dos objetos que no sé si son importantes, yo creo que para mí sí. Así que voy a revisar tantito lo que tengo anotado. Objeto oculto. Vale, 27 pasos hacia la izquierda. Vale, 27 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Perfecto. Y ahora 2 hacia abajo. 1, 2. Aquí se supone que tiene que estar un objeto, pero no me parece como siempre, ¿verdad? En serio, odio esto. Vale, aquí hay dos objetos que para mí son importantes, no sé para ustedes. Déjenme ver esto porque me estoy liando. Se encuentra 27 pasos hacia la izquierda y 2 hacia abajo desde la escalera de entrada a la vía subterránea por la ruta 8. Es un objeto oculto y es un... mierda, no tengo anotado. No sé qué es. Pero hay dos objetos, ¿vale? A ver otra vez, rápido, porque si no... A ver... Aquí. Supongo que desde aquí, no sé la verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tiene que estar por aquí. O por aquí. En serio, esto es un lío. No sé por qué hacen eso. En serio, no sé. No sé la verdad. Esto, pero aquí hay dos objetos. El otro se encuentra... Se encuentra 36 pasos hacia la izquierda desde la escalera de entrada de la vía subterránea por la ruta 8. ¿A cuántos pasos? 36. Vamos a ver si en este sí podemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Sigue sin haber nada, joder.
¿En serio? ¿O no sé contar o el juego no sé? En fin, creo que sí hay dos objetos ocultos, no sé la verdad dónde se encuentran. Vale, voy a investigar bien y ya en el otro capítulo ya lo haremos, ¿vale? Mientras tanto vamos a continuar, si no vamos a perder mucho tiempo y como que esto no está muy bien. Dicen que hay un Pokémon durmiendo cerca de la ciudad de Sulona. ¿Va a ser otro Snorlax? ¿En serio? Vamos a ver, por aquí no hay nada, así que ya está. Aquí tampoco hay nada, no hay ningún objeto, creo, así es, no hay nada. Así que ya vamos a llegar a Ciudad Azulona, una ciudad súper grande. Aquí estamos, vamos a curar a nuestros Pokémon y vamos a despedir el video. Vale, esto ya lo sabemos, por Dios. Muy bien, ya está curado Pikachu y ya podemos despedir el video aquí. Espero que les haya gustado muchísimo, compartan con sus amigos, darle like, favoritos, en fin, comenten, suscríbanse, todo lo demás, lo típico, vamos, y nos vemos en el siguiente capítulo, un saludo y hasta la próxima, adiós. Hola de nuevo, ya sé que he finalizado el video, el capítulo, pero no quería dejar esto, dejarlo atrás, vamos, es algo importante en este capítulo, así que lo vamos a intentar una vez más a buscar los dos objetos anteriores que mencioné, así que venga, ya he investigado y ya me ha salido, espero que esta vez nos salga la primera y bueno, vamos a comenzar. El primer objeto es una pepita, si no mal recuerdo, y se encuentra en esta reja, así que vamos a ir caminando y voy a mantener apretando la tecla que corresponde para poder obtener este objeto, ¿no? Vamos, perfecto, es una pepita, como les dije. Y el siguiente objeto creo que es un elixir o algo así, y esta se encuentra en la última, en esta, vamos, en esta reja, no sé cómo llamarle, la verdad. Del lado costado de la pared, así que venga, vamos a hacer lo mismo que lo que hicimos la otra vez. Espero que también nos salga la primera. Venga, 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 venga. Porque contando los pasos y de aquí a que encontremos y que yo cuente bien y todo eso, es un lío, así que mejor así, creo que es más eficaz. Y la verdad es que no me está saliendo, ¿por qué, joder? La otra vez sí me salió. Es en esta reja donde está el objeto. Venga, una vez más. Hasta que nos salga. Porque no quiero dejar este video incompleto. Porque, en fin. Venga. Maldito objeto, no me quiere salir. Pero joder, venga. Venga, Pikachu, no estorbes, por favor. Venga, un intento más. Uy, esto ya está yendo muy mal. En fin, venga, 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 venga. Objeto, venga. Por favor. Por favor. Por favor. No, me cago en todo. Pikachu, deja de estar molestando, por favor. En fin, venga, una vez más. En las otras veces sí que me salió, ¿eh? Ahí está, perfecto. Elixir, ya encontramos los dos objetos que están ocultos en esta cueva subterránea, al fin. No quería dejar incompleto el video, la verdad. En fin, yo soy así. Y venga, vamos a regresarnos para ahora sí despedir el video 100% para terminar este capítulo con el éxito. Qué bueno. Así que venga, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo, hasta la próxima. Adiós.